Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Esto es un acto formal, así que en ese contexto, siendo las 19:30 horas, con la presencia de 13 señoras y señores concejales, se da inicio a la primera sesión ordinaria correspondiente al año 2018. Voy a invitar al señor Intendente, Presidente Municipal de la Ciudad de Paraná, a izamiento del Pabellón Nacional, y les pido a todos ustedes tengan por favor ponerse de pie. Seguidamente, los invito a que todos juntos y con verdadero fervor patriótico, que este acto así lo amerita, entonemos las estrofas de nuestro himno nacional argentino.
agradecer especialmente a las autoridades mandato cumplido de este cuerpo deliberativo, a los funcionarios que nos honran con su presencia, a la ciudadanía en general, y del mismo modo, muchísimas gracias a la banda de música, Brigadier General Antonio Parodi, y la segunda Brigada Aérea Paraná, al cargo del director, Capitán José Machado, para quienes pido un fuerte aplauso porque siempre nos acompañan. Gracias, Capitán. Al equipo municipal de accesibilidad en lenguas de señas argentina, muchas gracias por estar. Y especialmente a todos los empleados del Consejo Deliberante que colaboraron en la concreción de este acto. Siempre el trabajo en equipo es una parte importante de nuestra gestión y de nuestro interés y el desafío que tenemos. Así que a todos ustedes saben que los aprecio un montón y muchas gracias por todo esto. Por secretaría van a leerse, si ustedes nos tienen, las notas que hemos recibido y que han tenido la gentileza de remitir a algunas autoridades que han sido invitadas. Señor Lendaro. Paraná, 1 de marzo de 2018. Señor Presidente Municipal de Paraná, don Sergio Fausto Barisco. Estimado Intendente, agradezco la conceptuosa invitación que me hiciera llegar junto a la señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná, doctora Josefina Etienot, para participar de la ceremonia de apertura correspondiente al periodo de sesiones ordinarias 2018. Debido a encontrarme por estas horas en Capital Federal, atendiendo cuestiones de Estado de carácter ineludible, me será imposible acompañarlos en tan trascendente momento para la vida democrática e institucional. Por lo antes expuesto, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi permanente consideración y hago votos para que la labor legislativa cuente con el intercambio de ideas y consensos necesarios en pos del bienestar de nuestros ciudadanos. Atentamente, contador Gustavo Eduardo Bordet, gobernador de Entre Ríos. Paraná, jueves 1 de marzo de 2018. Señor Presidente Municipal de la Ciudad de Paraná, don Sergio Fausto Barisco, deme consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de agradecer su atenta por la que me invitan a participar de la ceremonia de apertura de sesiones ordinarias correspondientes al periodo 2018, que se realizará este jueves 1 de marzo en el Teatro Municipal 3 de Febrero, cito en calle 25 de junio 60, a las 19 horas. Lamentablemente no podré asistir a esta importante ceremonial debido a compromisos inherentes a mi función, pero igualmente los acompaño a través de la presente, augurándole éxitos en la misma. Sin otro particular, reiterando la seguridad de mi especial distinción, hago propicia la oportunidad para saludarlos muy atentamente y firma licenciada María Laura Estrata, Ministra de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos. Paraná, 1 de marzo de 2018. Al Presidente Municipal de Paraná, Sergio Fausto Barisco. Por la presente, quiero agradecer la gentil invitación que me cursara para asistir al acto de apertura del periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante. Compromisos inherentes a mi función, contraídos con anterioridad, me retienen en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que lamento no poder asistir en esta oportunidad. Le deseo una jornada exitosa y sin más me despido con atenta consideración Profesora Marta Irazábal de Landó, Presidente del Consejo General de Educación. Buenos Aires, jueves 1 de marzo de 2018. Señora Vicepresidente Municipal de la Ciudad de Paraná, doctora Josefina Beatriz Etienot, de mi consideración, me dirijo a usted a efecto de agradecer la invitación que me hiciera llegar para participar de la primera sesión ordinaria correspondiente al periodo de sesiones año 2018 a realizarse el día de la fecha en horas de la tarde. En esta oportunidad me resulta imposible asistir, ya que me encuentro en la Ciudad de Buenos Aires cumpliendo con tareas inherentes a mi función parlamentaria en el Honorable Senado de la Nación. Sin otro particular, saludo a usted y a las demás autoridades así presentes muy atentamente, doctora Sigrid Cunat, Senadora Nacional. Muchísimas gracias, señor Lendaro. Seguidamente, por secretaría, se dará lectura al decreto de convocatoria a esta presente sesión. Decreto,
Decreto de Presidencia número 47, Paraná, 26 de febrero de 2018. Visto que el día 1 de marzo comienza el periodo de sesiones ordinarias correspondiente al año en curso y considerando que conforme lo establece el artículo 108, inciso H, de la Ley Provincial 10.027, el señor Presidente Municipal deberá presentar ante el Honorable Consejo Deliberante una memoria detallada de la Administración durante el año anterior. Por ello, la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná decreta. Artículo primero, convócase al Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná a la primera sesión ordinaria para el día 1 de marzo del año en curso, a las 19 horas en el Teatro Municipal 3 de febrero, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 108, inciso H, de la Ley Provincial 10.027. Artículo 2, con atenta nota, remítase copia del presente al señor Presidente Municipal. Artículo 3, cúrsense a los señores concejales las comunicaciones correspondientes. Artículo 4, invítase a dicha sesión a autoridades civiles, militares, religiosas y a la ciudadanía en general. Artículo 5, comuníquese, siguen las firmas, doctor Rodrigo Vinar, secretario del Honorable Consejo Deliberante, y doctora Josefina Beatriz Gatienot, presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná. Bueno, ustedes saben que los que han venido en los anteriores años, se solía, dentro de este escenario, hacer una especie de recinto, en la cual cada vez que el presidente municipal ha dado su informe de gestión, lo que es un acto institucional muy importante que se hace frente a los señores concejales, quedaba los concejales atrás y el acto quedaba dirigido hacia el público. Por eso este año hemos cambiado la forma para que esto marque esta visión que es más republicana, en donde este poder del Estado, que es el legislativo, que a mí me toca, tengo la suerte de presidir, pero que está conformado con 15 concejales, de los cuales hoy 13 están presentes, puedan, de cara a ellos, el señor Intendente dirigirse en su informe anual. Por eso, en este momento, y esto lo quiero transmitir para que más o menos todos estén al tanto de por qué esta nueva disposición de lugar y dónde se encuentran, y si hubiera luz, sería muy, si me hacen el favor, ahí adelante las dos primeras filas, están exclusivamente ubicados los señores concejales. Invita al señor Intendente Municipal, Sergio Fausto Barisco, a presentar ante el Honorable Cuerpo la memoria de la Administración Municipal conforme establece el artículo 108, inciso H, de la Ley Provincial 10.027. Deliberante, doctora Josefina Etienot, señoras y señores concejales, señor Presidente Superior Tribunal de Justicia, doctor Emilio Castrillón, señora Vicepresidente Segunda de la Cámara de Diputados Provincial, María Alejandra Viola, señor Vicepresidente Primero de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia, doctor Aldo Alberto Ballestena, señor Arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puigari, señor Vicario General, monseñor Eduardo Tánger, señor Senador por el Departamento de Paraná, diputado Esteban Vitor, señor Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, doctor Federico Tomás, señor Jefe del Comando de la Segunda Brigada Blindada, General Justo José de Urquiza, General Osvaldo Suárez, señoras y señores. Aunque me repita, quiero insistir, como dije el año pasado, que inaugurar las sesiones del Consejo Deliberante no es un simple formalismo. En la democracia, las cuestiones formales son sacramentales. Vengo a rendir cuentas ante los representantes del pueblo, ante el pueblo mismo y ante cada vecino. Porque la ciudad la construimos entre todos, con trabajo, con estudio, y la ciudad nos pertenece a todos. La particularidad en esta ocasión es que voy a hablar de lo hecho durante el último año 2017, y el año 2017 fue un año electoral. Y creo que si hay un signo de los nuevos tiempos que estamos construyendo, es que a pesar de que en el 2017 hubo elecciones, hubo una disputa electoral, hombres y mujeres de distinto pensamiento público y político
trabajamos en conjunto, solo guiados por el bien común, sin especulaciones, ni egoísmo, ni procurando pequeñas ventajas electorales. El gobierno nacional, el gobierno provincial y nuestro gobierno municipal supimos encontrar los espacios de diálogo y generar múltiples acciones que benefician a la ciudad. Este trabajo en conjunto de los tres escalones del Estado, nacional, provincial y municipal, se ven hoy en obras y servicios que en este mensaje voy a detallar, en lo vial, en lo social, en la energía, en la vivienda. Pero lo más importante, más allá de las obras, es dejar testimonio, especialmente a los jóvenes, que se puede erradicar esa cultura política de la violencia, de la difamación del que piensa distinto, que se puede abrazar la política como una actitud ética, solidaria y de servicio, porque la política sin ética, sin ponerse en el lugar del otro, no sirve. Esa política es basura. El pueblo vota y luego es regla de oro de la democracia que acatamos la decisión de la mayoría. Pero debemos entender que acá no hay dos pueblos. Puede haber dos propuestas electorales, pero el pueblo es uno, es indivisible, y ganar una elección no significa derrotar a nadie. Me voy a referir a todos los temas ciudadanos, ya que con la recuperación democrática hace 35 años, allá en el 83, dejamos superado aquella concepción de que el Estado solo construye obra y presta servicios. El Estado municipal debe atender al ciudadano en su integralidad, aquella primera gestión de la democracia recuperada incursionó y fui pionera en hacerlo por primera vez en la salud, en la cultura, en el turismo, en el deporte, en la producción. Este concepto del municipio ocupándose de todo el quehacer y toda la circunstancia del vecino y de la vecina fue evolucionando durante los años, más allá de las banderías partidarias. Nuestra consigna es que lo que es de incumbencia municipal lo resolvemos y lo que es de incumbencia provincial o nacional lo gestionamos. Recién leí al secretario que las normas me obligan a hacer un informe pormenorizado del accionar municipal, y esto puede resultar largo, un poco aburrido, abundante en cifras, en denominaciones, en concepto, pero a los que nos apasiona la ciudad sabemos que una sola cuadra de pavimento le cambia la vida a los vecinos frentistas. Sabemos lo que impacta en un vecino tener una red cloacal y fundamentalmente lo que impacta en una emergencia social que el Estado tienda su mano solidaria. Por todo esto voy a hacer un informe largo y detallado. En materia de finanzas municipales quiero informar que al 31 de diciembre del año pasado los recursos municipales dieron un saldo positivo de alrededor de 400 millones de pesos que incluía un plazo fijo de 300 millones. Esto habla del correcto manejo de nuestro equipo económico, pero no nos debe hacer creer que podemos bajar la guardia. El ambicioso plan de obras públicas que tenemos en marcha significa erogaciones continuas e importantes de certificados de obras, y agregado a las licitaciones que estamos llevando adelante, nos obliga a mantener la austeridad y ser cuidadosos con el dinero de nuestro pueblo. Mediante el sistema informático geosatelital, el año pasado incorporamos a nuestro catastro casi 700.000 metros cuadrados de mejoras no declaradas por contribuyente. Esto significó, traducido en recaudación, 7 millones y medio de pesos. Hemos modernizado el pago de proveedores y contratistas, implementando el pago vía transferencia electrónica. De igual manera, saldando una vieja deuda con el empleado municipal, hoy están bancarizados todos los empleados municipales. Lamentablemente estamos pagando viejas deudas. Hemos superado los 300 millones de pesos en pago de deudas heredadas, sin contar que mensualmente se nos quita de la coparticipación la cuota de una vieja deuda ya consolidada que incluye pagos por lo que fue el quebranto del Banco Municipal. Creemos en la eficiencia y en transparentar el accionar del Estado. Somos optimistas respecto de las cuentas municipales, pero valga la sinceridad decir que no alcanzan los recursos. Nosotros realizamos seriamente estudios de costo de los servicios y lo recaudado por tasa general inmobiliaria apenas cubre el 54% del costo de la limpieza y lo recaudado en la tasa de obra sanitaria el 45% de los costos del agua potable.
Por último, no puedo dejar de agradecer, hablando de finanzas municipales, la gran cultura tributaria de los paranaenses, que llega en un 72% la recaudación y su cumplimiento. En materia vial, la ciudad está experimentando transformaciones revolucionarias. Los paranaenses, desde que se habilitó el túnel allá por diciembre del 69, vivimos una exasperante inacción en materia de accesos viales a la ciudad, accesos que nos tendrían que conectar con la región y el país. El trabajo en conjunto de los estamentos gubernamentales nacional y provincial y municipal nos va a asegurar que al final de esta gestión Paraná va a estar a la altura de las mejores ciudades en cuanto a accesos viales. Este año se finalizará el acceso norte, la obra que fue licitada hace 30 años, en 1986, su finalización va a llevar una erogación de 300 millones de pesos. De la misma manera, vemos con satisfacción que se está construyendo a buen ritmo el acceso sur de la ciudad de Paraná, Avenida de las Américas, entre Ramírez y el Arroyo Salto en el departamento Diamante, obra que incluye la autovía entre Paraná y Oro Verde y colectoras hasta el kilómetro 5.5. En esta obra, nuestra subsecretaría de saneamiento está ejecutando 4.000 metros de cañería maestra y 4.000 metros de cañería distribuidora de agua potable que van a solucionar un viejo problema de los barrios kilómetros 5.5 y aledaños. Además, Vialidad Nacional licitará en las próximas semanas otra vieja deuda que se tiene con la ciudad de Paraná, que es la continuidad de la circunvalación entre el puente Trunco de Almafuerte y el acceso a San Benito. Esta obra tiene un presupuesto de 508 millones de pesos y un derivador para un ingreso nuevo al parque industrial. Y otra obra que se licitará en el primer semestre es el ansiado puente Paraná-Santa Fe. Importantísimo y vital para nuestra ciudad porque nos posiciona definitivamente en el corredor bioceánico del Atlántico al Pacífico. Y tiene obras complementarias, es mentira lo que se dijo que no trae beneficios si no hay obras complementarias. La obra complementaria más importante del puente resultará 20 kilómetros de circunvalación que unirán las cuatro rutas que ingresan a la ciudad, de la intersección del acceso norte con la ruta 12, pasando por la 18, que nos conecta con Viale y el centro de la provincia, pasando por la 12, que nos conecta con Crespo. Esa circunvalación de 20 kilómetros de autopista termina en la ruta 11, a la altura de Oro Verde. Y como si esto fuera poco, habrá un tramo de acceso a Avenida Las Américas de 6,8 kilómetros y una entrada al aeropuerto por 4,2 kilómetros de tramo también. A esta altura también quiero decir, hablando del puente Paraná-Santa Fe, que hemos trabajado en conjunto con la Nación y con la provincia. Ha habido innumerables reuniones y se ha visto, seguramente que habrá polémica y discusiones, y esto tiene que ver con la crisis de crecimiento, sobre la cabecera del puente en Paraná, a la cual estamos sujetas fundamentalmente a cuestiones técnicas. Eso no significa que no hablemos con los vecinos del barrio Tomanueva, que busquemos la manera de paliar y solucionar todos los problemas que se nos planteen, pero esto, y está firmado en un acta que firma la Nación, Vialidad Nacional y la provincia, es la que se ha mostrado y la única solución técnica posible hasta ahora. Esto no significa, insisto, que hablemos con los vecinos que han hecho reclamos en este sentido. Por supuesto que en esta materia vial quiero recalcar el esfuerzo del presidente de la Nación, que ya en la campaña electoral habló de que en su gestión iba a ser dos puentes, el Paraná-Santa Fe y el Resistencia Corrientes, y el aporte también que ha hecho el gobierno de la provincia, que ha estado de acuerdo con esta cabecera del puente. En el año pasado finalizamos cinco obras viales importantes: el ensanche de Avenida Don Bosco, entre Circunvalación y Ramírez, el ensanche de Blas Parera, entre Churrarín y Almafuerte, la construcción del nuevo puente sobre calle Moreno, sobre el arroyo La Santiagueña, que incluyó un polideportivo en barrio Macarones, nuevas redes de agua, de cloaco y de drenajes, y tuvo una inversión de 15 millones de pesos. Recuperamos
Cayo Senalde, que venía hace muchos años con un desmoronamiento, y recuperamos el adoquinado histórico que imprudentemente se lo tapó con una capa asfáltica en un momento. E iniciamos el ensanche de calle Corrientes. La ordenanza que prevé el ensanche de calle Corrientes tiene 90 años, con eso les digo todo el atraso que teníamos, y esperamos este año poder continuar el tramo siguiente, que es el de La Paz a Colón, de calle La Paz hasta calle Colón, para lo cual nos resta concluir tareas vinculadas a la situación legal y edilicia de las parcelas frentistas. En lo que va del año hemos adjudicado, licitado y adjudicado un ambicioso plan de obras y mejoras viales. En primer lugar, un plan de mejorado de calles de tierra y brosa, dividiendo la ciudad en cuatro zonas. Vamos a arreglar 1.000 cuadras con riego asfáltico con una inversión de 160 millones de pesos. Un plan de bacheo del pavimento flexible y rígido va a abarcar 1.200 cuadras y tiene un presupuesto de 120 millones de pesos. Y un plan de repavimentación de 400 cuadras con un presupuesto de 150 millones de pesos. El Consejo Deliberante, hablando de temas viales, también votó un financiamiento que entre esas obras vamos a pavimentar calle Faustino Parera entre David y Tibiletti, David entre Parera y Caputo, y calle Garrigó entre Villa Seguí y Jorge Newbery. Esto está en la zona este de la ciudad, con esto pensamos descongestionar lo que es Sani y Almafuerte. En materia de drenajes pluviales, estamos bajo un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo. Se están terminando los proyectos para luego pasar al proceso licitatorio. En cuanto al alumbrado público, hemos realizado una importante tarea el año pasado, incrementando el parque lumínico con obras que exceden más del centenar de columnas nuevas. Reparamos todas las plazas históricas de la ciudad, la de la Costanera, la Plaza Alvear, las dos de la Plaza de Mayo, la de Plaza Alberdi, y colocamos 500 luminarias LED. Esta nueva tecnología LED significa ahorrar en energía y dar mucho mejor nivel lumínico, 500 luminarias que fueron a la zona del puerto y la costanera. Mañana materializamos un convenio con la empresa de energía de Entre Ríos, donde se nos van a entregar de las primeras 5.000 luminarias LED, y estamos en un proceso de leasing con el Banco Nación por más de 100 millones de pesos. Queremos al final de nuestro mandato que más del 70% del parque lumínico de la ciudad, que son casi 40.000 lámparas, sean de esta nueva tecnología. Y en esto quiero agradecer al Secretario de Energía de la provincia de Entre Ríos, el Ingeniero González, porque tenemos otros tres convenios en marcha, uno con obras de infraestructura para la ciudad para 70 millones de pesos, otra donde ENER se está regularizando las instalaciones eléctricas en barrios que no tenían tendido de redes, solo conexiones irregulares, a través de el pilar social. Ya se ha hecho el trabajo en barrio Sacchetti, regularizando más de 60 familias, y en los próximos días vamos a empezar a trabajar en el barrio 4 de junio. Y el tercer convenio con la ENERSA es Mi Hogar Seguro. El objetivo es lograr que hasta las casas más humildes de la ciudad tengan la instalación eléctrica interna condicionatoria en condiciones. Está comprobado que el incendio en las casas más vulnerables y las familias más vulnerables de la ciudad se deben a cortocircuito por instalaciones eléctricas irregulares. En materia de obras sanitarias, nuestra Subsecretaría de Saneamiento ha llevado una tarea sin precedentes. Se tendieron más de 5.600 metros de cañería de agua potable, solucionando problemas en Estación Parera, Toma Vieja, zona de Bazán y Busto, vecinal Croacia Sur y Cáritas. Y en desagües cloacales, las obras nuevas totalizan 4.000 metros de cañería y se hizo la instalación de red cloacal en los barrios Ciudad de Paraná, Toma Nueva, Loma del Golf, Parque Mayor y barrios aledaños. Las obras a licitar, ya con financiamiento asegurado en las próximas semanas, es el colector sureste, una obra de gran volumen, de gran porte, que hoy beneficiará a 15.000 paranaenses, y calculamos en los próximos 6-7 años, con las urbanizaciones que se van a permitir a partir de esta obra, 25.000 paranaenses. Esta obra tiene un presupuesto de 110
millones de pesos, resulta de un convenio con el Ente Nacional de Obras Sanitarias, y esperamos su construcción para los próximos meses. La colectora del barrio Empleados de Comercio con un presupuesto de 3 millones, y vamos a reponer y poner a punto las 15 estaciones elevadoras de la ciudad, que en los últimos años, por desidia y por vandalismo, han sufrido mucho deterioro. Esta es una obra importante de 40 millones de pesos. Por obras por tercero, también se ha hecho mucho en aguas y cloacas, 5.400 metros de agua y 500 metros de desagües cloacales. Quiero detenerme en un detalle que seguramente por allí irrita a los vecinos, que es las continuas roturas en la red sanitaria. Esto tiene que ver con aquellas cosas que no se hacen porque la plata va enterrada. Generalmente cuando una cañería tiene más de 60, 70 años hay que cambiarla, esto no se hizo durante mucho tiempo. Durante el año pasado hubo en materia de agua 8.232 reparaciones y 5.300 en la red cloacal. Programa de mejoramiento barrial y hábitat. El programa de mejoramiento barrial es un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos trabajando en toda la extensión del arroyo en Toñico desde Barrio Las Flores hasta su desembocadura. Una obra muy grande de 180 millones de pesos. Estamos ejecutando el Promeva 3, que son 5 obras, y el Promeva 4, que son 4 obras. Esto significa que los barrios aledaños al arroyo en Toñico, Las Flores, Sumito y Kilómetros 3 van a tener desagües pluviales, pavimentadas sus calles, estabilización de barrancas, red cloacal con más de 500 conexiones y equipamiento urbano. En el caso del Plan Hábitat, ya contamos con los fondos para iniciar en Loma del Mirador la mejora de la plaza, alumbrado, pavimento y playón deportivo en una inversión de 11 millones de pesos. También hemos presentado a Nación para este programa Hábitat la transformación del barrio Puerto Viejo con acceso y conexión entre el Parque Viejo y el Nuevo, un nuevo cruce sobre el arroyo Anteñico y en la zona de Loma del Mirador poder conectar calle Crespo de Churruarín al Alfuerte y calle Francia, con lo cual daríamos mucha circulación y seguridad a esa zona y un plan de viviendas continuo. Desde el inicio de nuestra gestión, los derechos humanos son una política de Estado. Esto significa involucrarnos e interactuar en todas las temáticas que abarcan el presente, previendo soluciones hacia el futuro y no solo actuar en las políticas reparatorias del pasado que promovemos e impulsamos. Los problemas integrales que afectan a los derechos humanos nos obligan a atender la inclusión de los sectores más vulnerables, trabajar por la no discriminación y la igualdad, fortalecer las políticas de memoria, verdad y justicia, promover el acceso universal a derechos y el compromiso permanente con todas las generaciones de derechos humanos. Y en esta línea, la educación es para nosotros un derecho básico. No hay democracia sin igualdad de oportunidades, y la igualdad de oportunidades solo se logra a través de la educación. Por eso, nuestro centro de perfeccionamiento da creciente respuesta a quienes quieren terminar sus estudios primarios y secundarios, y hemos duplicado los cursos y talleres que allí se dictan. El asistencialismo permanente, muy necesario en la emergencia, y el maquillaje de programas sociales mantenidos en el tiempo sin control, no van a la raíz de la solución que se necesita para salir de la pobreza. Además de la educación, el trabajo digno es el otro pilar para combatir en serio la pobreza. Y para nada, esto en materia de obra pública y privada es un ejemplo, no solo por las mejoras que benefician a los paranaenses, sino también por el trabajo que se genera. Como ejemplo puntual del brazo solidario del municipio, durante el año pasado entregamos 40 motocarros a quienes trabajaban en la basura, a fin que puedan cambiar su actividad laboral por una tarea más digna y saludable. Esto seguirá con mayor fuerza todavía para que de esta manera nos permitamos cumplir con la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre en la ciudad de Paraná, logro de esta gestión. También afrontamos sin tapujos los problemas de las personas en situación de calle. Logramos un diagnóstico que nos permite cobijar a muchas personas en la residencia municipal Teresa de Calcuta y en el Centro de Integración Comunitaria número 2, con cama, comidas y todo tipo de asistencia que requiere
esta emergencia. También hemos puesto atención en el permanente acompañamiento del Estado municipal para defender los derechos de la mujer. La inauguración del Instituto Municipal de la Mujer, el primero en la provincia, será un hito en esta temática porque posibilitará políticas públicas puntuales con perspectiva de género. Ya contamos con una nueva Casa de la Mujer Víctima de Violencia en calle Crespo, que es mucho más amplia y confortable que la que teníamos en calle Rivadavia. También seguimos trabajando en la red de detección temprana, en el punto mujer y en las campañas contra el acoso sexual callejero. En cuanto a los jóvenes, podemos decir con orgullo que el año pasado implementamos para los jóvenes paranaenses y estudiantes el boleto gratuito y universal. También lanzamos la tarjeta Joven Paraná, que brinda beneficios en la compra de productos y servicios para aquellos comercios que han firmado convenios con la municipalidad. Este año es el año de la reforma universitaria. Dedicaremos entonces el mes de junio a su conmemoración, la revolución estudiantil que comenzó en Córdoba, al calor del gobierno de don Hipólito Yrigoyen, constituye un hecho mundial sin precedentes. Allí nació la idea del cogobierno, la libertad de cátedra, la autonomía que luego copiaron todas las universidades latinoamericanas y del mundo. Muchos que se emboban con el mayo francés del 68, muchos argentinos no saben que fue un eco tardío de aquella revolución de los estudiantes cordobeses en el año 18. También recordaremos, como lo hacemos todos los años, el 24 de marzo, la peor etapa argentina. Aquel día, en 1976, la dictadura empezó a sembrar muerte, tortura, persecuciones y secuestro. Nosotros no tenemos que sobreactuar nada acerca de aquel periodo negro de la historia, porque nuestros mayores y algunos de nosotros estuvimos en aquellos tiempos defendiendo la paz y la recuperación de la democracia. La violencia y la supuesta representación del pueblo a través de métodos irracionales y minoritarios nunca nos contaron en sus filas, nunca matamos a nadie en nombre de nadie. Por eso el 24 de marzo vamos a homenajear a Raúl Alfonsín, que fue ejemplo de patriotismo y coraje en aquellos negros años y de fortaleza republicana, cuando siendo presidente sometió a juicio a los responsables del genocidio. Las políticas dirigidas a los adultos mayores han tenido un lugar de privilegio en nuestra gestión. No podía ser de otra manera porque siempre están predispuestos a brindar su experiencia. Cursos, talleres, actividades turísticas y deportivas, recreativas, culturales y baile han sido testigos de la intensa participación de abuelas y abuelos paranaenses. Hace poco, mediante un convenio con el Ente Nacional de Comunicaciones, entregamos de manera gratuita más de 7.000 tablets a los jubilados nacionales que perciben los haberes más bajos. Y este beneficio permitirá la conectividad de manera múltiple. El funcionamiento del Consejo de Diversidad Sexual, el acompañamiento al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, la colaboración permanente con las colectividades de la ciudad son otros mojones que demuestran que los derechos humanos se promueven y defienden todos los días y mirando hacia el futuro. La defensa de un medio sustentable ha estado en el centro de las acciones llevadas adelante por el municipio. Tenemos en marcha un proyecto estratégico ambiental, acompañamos la defensa de las cuencas hidrográficas, especialmente la cuenca del Arroyo Santiagueño, en la cual ya estamos trabajando. Tenemos en marcha el programa Un Bebé, Un Arbolito, que brinda a los padres la posibilidad de recibir un árbol para que lo planten en la vereda de su casa o algún espacio público. Vamos a seguir defendiendo el decreto 532 que rubricamos el año pasado y que prohíbe el uso de bolsas plásticas, para lo cual ya hemos también repartido gratuitamente más de 20.000 bolsas de tela. Controlaremos con firmeza la prohibición, el uso y la comercialización de la pirotecnia sonora que tanto afecta a la salud de personas enfermas, niños y animales domésticos. Tenemos programas especiales de recolección y reciclaje para el plástico, para el papel, y el año pasado incorporamos los residuos eléctricos y electrónicos mediante un convenio con la Fundación y Asociación Civil Centro Basura Cero. Enviamos a Buenos Aires los residuos eléctricos y electrónicos que recepcionamos
en un local que tenemos en calle Churruarín, y a cambio de ello recibimos computadoras en funcionamiento para ser destinadas a los establecimientos escolares. Por último, también en materia sanitaria, hay que decirle que seguimos con el proyecto del relleno sanitario de la ciudad de Paraná para terminar con 90 años de volcadero a cielo abierto. Este proyecto está en su etapa final y esperamos la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo para los dos últimos pasos, que es la audiencia pública y su licitación. Acá también quiero señalar que tenemos firmados convenios con las ciudades de San Benito, Colonia Avellaneda y Olo Verde, que también ellos harán la deposición final de los residuos sólidos urbanos de sus ciudades en el nuevo relleno sanitario de la ciudad de Paraná. En materia de limpieza, hemos cubierto toda la ciudad de contenedores. Durante el año pasado adquirimos 2.000, lo que nos permitió llegar a todos los rincones de la ciudad. Debo admitir que el déficit de equipamiento que heredamos nos condiciona a pesar de las compras de maquinaria que hicimos en el año 16. De igual manera, llevamos adelante el Programa Operativo Integral de Servicios, mediante el cual y coordinando con las tareas de vecinales, organizaciones intermedias, llegamos a cada barrio de la ciudad con equipamiento vial, limpieza, parque y paseo, obra sanitaria y alumbrado público. De esta manera, pasamos en limpio cada barrio y también brindándole mayor seguridad en un lapso de 5 días. Mediante un convenio firmado con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro, se construirá un nuevo cementerio parque en Paraná, en el terreno que en su momento el municipio adquirió a tal efecto. Hemos cedido al instituto una parte del terreno en comodato a muchos años y como contraprestación el instituto va a financiar la pavimentación de su acceso. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de licitar por 13 millones de pesos la pavimentación de calle Levenson entre Pública 832 y calle Padre Uva y Padre Uva entre Levenson y General Espejo. Uno de los proyectos que tenemos previsto para este año, transformador para el tránsito y el transporte, es el del Metrobús combinado con carriles exclusivos. Los estudios de tránsito y transporte nos dan que desde San Newbery hacer Metrobús hasta la intersección con Provincias Unidas, de así carril exclusivo hasta Artigas, bajando por Artigas hasta Maciá y luego el eje Maciá-Racedo para terminar en calle 9 de Julio. Ese circuito va a recolectar más del 15% de la gente de la zona este que toma el colectivo. Licitamos y adjudicamos el nuevo sistema de transporte público de pasajeros. Este hecho fue histórico porque la última licitación se había hecho en el año 1984 y el Consejo Deliberante reasumió su potestad de legislar en esta materia. Llevamos adelante la primera audiencia pública para la concesión del transporte urbano de pasajeros en la historia de la ciudad. En primer lugar, garantizamos la continuidad laboral de todos los paranaenses que están en el sistema y su aplicación a partir del 1 de mayo traerá muchos beneficios. El boleto combinado para que quien tome más de un colectivo en el lapso de una hora pague un solo pasaje. El servicio en horas de madrugada para circuitos de escuelas, hospitales, universidades y la terminal. La bonificación del 20% del boleto para quien viaje en horario no pico y la creación de nuevas líneas de transporte interurbano que nos conectan con Olo Verde, San Benito y Colonia Avellaneda. Hace pocos se creó una nueva, conjuntamente con la Secretaría de Transporte de la provincia, que es la línea Paraná-Sauce-Montrul. Párrafo aparte, merece la implementación de la tarjeta SUBE. Esta tarjeta va a permitir que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, los excombatientes de Balbina, los beneficiarios de los programas Jefas y Jefas, la Asignación por Embarazo, el Plan Progresar, el Programa Argentina Trabaja, el personal de trabajo doméstico y monotributistas sociales y pensiones no contributivas, paguen solamente el 45% del boleto. Ya llevamos entregadas más de 35.000 tarjetas y falta aún mucho por hacer. El año pasado, una decisión política de suma trascendencia para la ciudad en materia de seguridad y mediante un trabajo en conjunto con organismos nacionales y provinciales, licitamos la colocación de 100 cámaras de seguridad que serán colocadas en los próximos días y está finalizada la sala de monitoreo ubicada en el edificio de 5 esquinas.
mediante esta tarea y en contacto permanente con la Policía Provincial, desde el municipio hacemos un gran aporte a la seguridad ciudadana. La Secretaría de Desarrollo Social es testimonio de la presencia del Estado Municipal junto a los más desprotegidos. Preferimos en estas políticas pecar por exceso, pero hemos trabajado sin ninguna limitación presupuestaria. El programa alimentario municipal llega a todos los barrios de la ciudad, asistiendo a comedores comunitarios y organizaciones no gubernamentales. Además, contamos con más de 100 copas de leches y merenderos. La asistencia directa del municipio ante casos de urgencia o extrema necesidad está siempre presente. Mediante el programa de mejora habitacional, el municipio ha beneficiado a miles de familias paranaenses asistidas a través de subsidios para la compra de materiales de construcción o la entrega directa de los mismos. Pero en materia de vivienda también quiero mencionar el trabajo conjunto con la provincia y la nación. A las 600 viviendas del programa Procrear que se construyen en Avenida Espejo, ahora se le sumarán 300 más para lo que la Nación ha llamado a inscripción de empresas interesadas en el sistema de inversión público-privado. El municipio, y yo soy presidente del sistema de consorcio para la construcción de vivienda, pusimos en marcha un conjunto habitacional de 165 viviendas en la zona de la Toma Vieja, la que sumada a la que se construyen en Caputo y Hernandarias, suman 210 viviendas financiadas por la Nación y ejecutadas por el municipio. Esto hay que agregar que está pronto a finalizar 300 viviendas que el IAPB está construyendo en la zona de Don Bosco y Maya con financiamiento del Fondo Nacional de la Vivienda y están pronto a iniciarse 500 más en la zona de Calle Báez. Concluimos así que mediante el trabajo coordinado entre la Nación, la provincia y el municipio estamos alcanzando las dos viviendas en ejecución y licitadas en la ciudad de Paraná. Se ejecutó el programa Abrigo, el programa La Mesa Entre Todos, el programa Mil Techo, derivado del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y creamos el Banco Municipal de Productos de Apoyo destinado al acceso a elementos ortopédicos de forma gratuita y de manera inmediata a personas con problemas físicos y necesidades de rehabilitación. También es que hemos creado el programa municipal Refuerzo Alimentario Libre de Gluten para Personas Celíacas. Quiero mencionar el buen funcionamiento del Servicio Fúnebre para Indigentes, creado por nuestras gestiones y que brinda una respuesta indispensable en momentos sensibles para las familias. En cuanto a jardines maternales, quiero destacar la labor de los empleados y empleadas municipales y el amor con que cuidan a nuestros gurises. Se crearon dos nuevos equipos interdisciplinarios y este año incorporamos dos jardines maternales nuevos, el de Barrio Pagani y el de Barrio El Sol. Con el plan Primera Infancia firmado con la Nación, estamos trabajando en 15 jardines, su refacción, y mediante una ordenanza sancionada por el Consejo vamos a licitar en las próximas semanas la reparación a pleno de 6 jardines maternales más con una inversión de 11 millones de pesos. En materia de salud contamos con 7 centros de salud municipales, allí funcionan los programas Sumar, Remediar, Planificación Familiar, Apoyo Nutricional, Programa Provincial HIV, Programa Prevención Cáncer de Útero. Hemos refaccionado y ampliado el Centro de Salud de Barrio Mito y ampliamos los consultorios de las postas sanitarias de Barrio La Milagrosa. En nuestra gestión hemos sumado 2 ambulancias de medio complejidad, una de ellas a través de un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación. La obra del Centro de Día de Alzheimer está prácticamente finalizada, estamos en la etapa de capacitación del personal especializado que trabajará en dicho centro, que tendrá capacidad para 40 pacientes. Y también quiero resaltar una tarea que comenzamos en el año 16, las unidades sanitarias móviles, un verdadero centro de salud ambulante que atiende distintas especialidades como clínica médica, pediatría, ginecología, diagnóstico por imagen, enfermería y odontología. Con este servicio nos trasladamos a 50 barrios de la ciudad. El derecho de salud llegó prácticamente a la casa de los vecinos. En materia de salud, finalizando, quiero anunciar con orgullo la construcción del nuevo centro de salud Presidente Arturo Illia, cuya licitación se hará en los próximos días y que requerirá una inversión de 30 millones de pesos,
dejará de funcionar donde está, en el barrio Paraná Quinto, y empezará a funcionar en barrio Los Aromos, en un predio municipal. En materia de salud animal, quiero recordar que está vigente la ordenanza que sancionamos en nuestra administración, que prohíbe la tracción a sangre en la ciudad, además de los 40 motocarros que entregamos a los recuperadores de derechos, y que ya mencioné, se reubicaron exitosamente 25 equinos y se recuperaron otros 11 del maltrato. En noviembre inauguramos el servicio de salud animal en la calle República de Siria, ya que allí empezó a funcionar el primer centro de atención primaria veterinaria, obra que demandó 12 millones de pesos. Quiero destacar que durante el año pasado, en relación a los años 15 y 16, se incrementó en un 268% la cantidad de atención de clínicas, lo que van de atención primaria a cirugía, accidentología y urgencia. Se realizaron 122 operaciones operativas de castraciones barriales. Se reacondicionó el quirófano móvil de protenencia, y quiero también agradecer a las proteccionistas que trabajan en conjunto con nosotros, quienes lograron rescatar, recuperar y entregar en adopción alrededor de 150 perros y gatos. A través de la Secretaría Legal y Técnica, logramos un acuerdo con el Juzgado de Ejecución de Pena de la provincia, dando cumplimiento estricto a lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito con relación a la licencia de conducir, particularmente cuando se trata de choferes de transporte público. También desde la Secretaría Legal y Técnica se ejerció el control de legalidad del programa Pirotecnia Sin Ruido, obteniendo sentencia favorable en el recurso interpuesto. Se redujeron durante el año 17 sustancialmente las demandas planteadas contra la administración municipal y creamos la figura del defensor oficial en el marco de la dirección de sumarios para defender y garantizar todos los derechos de los trabajadores municipales que se encuentren bajo sumario. En cuanto a fiscalía, tiene a su cargo el control de habilitaciones, tarea importantísima porque implica, primero, la defensa del espacio público a través del vigía municipal, y donde accionamos inmediatamente en contra de usurpaciones en el espacio público. En resguardo de jóvenes y adolescentes ejercemos la inspección en confiterías bailables con controles de alcoholemia, y no nos tembló la mano para clausurar diversos geriátricos que infringían las normativas perjudicando a nuestros adultos mayores. En cuanto a defensa del consumidor, canalizamos más de 1.400 denuncias que se tradujeron en otras tantas audiencias con resultado dispar, pero que en un 50% satisfacieron el reclamo del consumidor. Una de las prioridades de nuestra gestión de gobierno ha sido la recuperación del salario real de los trabajadores municipales. Con mucho esfuerzo podemos decir hoy que incrementamos el salario mínimo garantizado en un 102,28% y mejoramos el resto del salario desde el inicio de la gestión en un 55,11%. Hemos normalizado y regularizado la relación laboral de cientos de trabajadores con pase de contrato de obras a servicio, lo cual significa gozar de aportes jubilatorios y obras sociales y pases de contrato de servicio a planta permanente para su estabilidad y el inicio de la carrera administrativa. Quiero también en esto destacar la buena predisposición de los cuatro gremios municipales, el SUBOYEM, ATE, APS y Obras Sanitarias, porque más allá de los puntos de acuerdo y desacuerdo en el momento de paritaria, la relación ha sido fluida, franca y permanente. En cuanto a relaciones institucionales, llevamos adelante una nutrida agenda que nos llevó a participar de la campaña Paraná se cuida sobre alimentación saludable, se puso en marcha los centros de adolescentes y se firmó un convenio con la Fundación Petropac para apoyo a los jardines maternales. En cuanto al deporte, este forma parte del ADN de los paranaenses. Todas las disciplinas deportivas se encuentran en Paraná un lugar donde practicarla. Generaciones de paranaenses nos formamos y nos educamos en el deporte. Por eso ejecutamos muchos programas, el de Colonia de Vacaciones, donde totalizamos alrededor de 1.500 chicos de los diferentes barrios, el programa de iniciación deportiva que está destinado a chicos entre 6 y 12 años, con 50 profesores para las distintas prácticas deportivas, el programa Cuidemos los Clubes, donde convenimos con ellos
la adscripción de empleados municipales para su mantenimiento, esto es de gran ayuda, y han adherido clubes como San Miguel, Peñarol, Sportivo Urquiza, Ministerio, Torito de Chiclana, Echagüe, el Club Social, Paraná, Patronato, Quique, San Agustín, entre otros. El programa Mejoremos Mi Club, que tiene que ver con aportes en recursos que hace el municipio, especialmente destinado al arreglo de los sanitarios. Y el programa Cambia Tu Vida, que es un programa de deporte dirigido a los adultos mayores. Este año nos proponemos en política deportiva la climatización de las piletas del complejo Alfonsín, la instalación allí mismo de una cancha de hockey sintética en convenio con la Asociación Paranaense de esa disciplina, la construcción de un albergue deportivo y establecer la beca deportiva municipal. A nadie escapa que la gestión cultural es una obsesión en esta y en todas las gestiones municipales que nos tocó gobernar, porque entendemos que no hay nada que particularice tanto a cada ser humano como su condición cultural, aún por encima de sus condiciones socioeconómicas. Paradójicamente también es cierto que nada produce mayor inclusión e igualdad que el binomio de cultura y educación. Por eso, y con ese convencimiento de que los bienes culturales deben derramarse inclusivamente sobre todos los sectores, aceptamos y planificamos actividades que alcanzan a todos los vecinos de la ciudad. Y como no nos creemos dueños de la verdad, ni queremos ejercer ninguna tutela cultural, también, a la vez que producimos hechos propios del Estado municipal, promovemos iniciativas ciudadanas en un proceso de coproducción con los agentes culturales. En esta gestión nos vimos obligados a reparar los centros culturales. Todos los centros culturales, excepto este teatro, han sido creados por nuestras gestiones de gobierno. Hoy ya tenemos el Centro Experimental Gloria Montoya totalmente reconstruido y puesto en valor por personal municipal. Con muchísimo trabajo se volvió a poner en funcionamiento la Sala Mayor del Centro Cultural Juan L. Ortiz, y en este histórico Teatro 3 de Febrero estamos reconstruyendo su techo para alejar definitivamente los fantasmas del desmoronamiento del techo y de la cúpula, y también estamos terminando con graves problemas de filtración de humedades y agua de lluvia. Remodelación que va a incluir esta sala histórica durante el presente año. En este 1918 nos proponemos volver a poner en valor el anfiteatro municipal. Creamos el Archivo General Histórico del municipio, se inauguró el Museo Histórico del Deporte de la ciudad y en la Sala Mayo, que ha tenido una constante evolución y hoy es el mayor centro de actividades culturales y sociales de nuestra ciudad, prontamente lo remodelaremos con una inversión de más de 15 millones de pesos, lo cual incluirá la instalación de sistemas de refrigeración y calefacción y la reparación del techo. Se llevaron adelante muestras y ferias trascendentes como la Feria del Libro, muestra de autos antiguos, Mafalda en su sopa, entre otros. Se volvieron a reeditar los corsos de Paraná con un gran desarrollo y crecimiento de comparsas locales y la fiesta del mate alcanzó un récord de concurrencia el año pasado. Párrafo aparte, la muestra Tecnópolis, organizada junto a la provincia y el gobierno nacional, este punto de encuentro de ciencia, tecnología, arte y cultura que tuvo lugar en el puerto, convocó en 23 días a más de 800.000 personas. También duplicamos los talleres barriales en los barrios y, a pesar de la intensa agenda, vimos que había espacio, disciplinas y modalidades que era necesario fortalecer, por eso creamos Sumar Arte, con distintos ciclos, la roquería del Juan L. para las bandas paranaenses. El 4 de noviembre pasado se inauguraron los salones municipales del poema ilustrado, de artes plásticas y de fotografía, y quiero solamente enumerar el Premio Municipal de Literatura, el ciclo Cine Bajo las Estrellas y los ciclos Sumar Folclore, en el Juan L., Plaza y Tango en la Plaza de Mayo, Teatro en el Juan L. y el ciclo de música en el Anfiteatro Linares Cardoso del barrio San Agustín. En lo que respecta a información pública, cumplimos con la promesa de crear un multimedio, una radio pública. Esto incluye una radio y una editorial de libros. La radio ya está funcionando. Fue inaugurada a fines del año pasado, así dije claramente que inaugurábamos una radio del Estado, no una radio del gobierno, y la pluralidad de esta radio está garantizada por su directorio, por donde están
los sindicatos, las universidades y la Defensoría del Pueblo. Respecto a la editorial, ya está en imprenta el primer libro que trata justamente la historia de este teatro 3 de febrero, desde la Confederación Argentina hasta hoy, y están en elaboración dos libros más, un libro sobre la historia del programa Todas las Manos y otro sobre artículos periodísticos vinculados a Paraná y que tienen que ver con la recordada escritora María Celeste Mendal. Como dijimos, el turismo es uno de los grandes vectores del crecimiento económico de la ciudad. Sus frutos se derraman no solamente en el sector, sino en toda la ciudad. Por eso planificamos estratégicamente nuestra política turística. Estos ejes de acción son la planificación, la promoción, la sensibilización, el turismo de reuniones y la capacitación. Presentamos el Plan Estratégico de Turismo de Paraná con horizonte hacia el 2030 y estamos más satisfechos de cómo crece la actividad turística en la ciudad. Durante el año pasado la ocupación hotelera creció 7,5 puntos respecto al año anterior y la más importante de los últimos 5 años. Traducido en visitantes, significa que el año pasado 1 millón de turistas pasaron por la ciudad de Paraná sin contabilizar Tecnópolis. Mediante el trabajo del ente mixto paranaense de turismo realizamos campañas en todo el país, especialmente promocionamos a Paraná en Córdoba, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires. Tuvimos presencia en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en la FECOL, que es la Feria de Colectividades, y organizamos como un hecho propio la presentación de Paraná en el mundo de más de 80 organizadores de eventos corporativos. Mediante un convenio con la UADER, desarrollamos una aplicación para celulares Paraná Móvil. Pretendemos que cada paranaense se sensibilice para que sea promotor del turismo y por ello en Paraná estamos trabajando en 3 programas, el Turismo va a la Escuela, Descubrir Paraná y Valorar lo Nuestro. Este año acentuaremos, con la apertura del Centro de Convenciones Provincial, el turismo de reuniones. Paraná está en el puesto 10 de 275 destinos de la Argentina, ya que en el año 2016 hubo 103 eventos calificados en la ciudad y en el año pasado 145 eventos. Pero en cuanto a obra para turismo, quiero señalar 2. Ya estamos construyendo el planetario de la ciudad de Paraná, en la zona del Parque Nuevo. Esta obra potenciará toda la zona como centro de atracción del turismo cultural y científico. Y estamos pronto a adjudicar la obra de remodelación de todo el casco céntrico. La peatonal paranaense sobre calle San Martín ha cumplido 30 años y es necesario renovarle la piel, por eso estamos por adjudicar, decía, con una inversión de más de 230 millones de pesos, la puesta en valor de toda la peatonal entre Gualeguaychú y Gardel, la remodelación de todas las semipeatonales de la ciudad y la remodelación y puesta en valor de la Plaza Primero de Mayo y Plaza Alvear. Una sociedad es fundamentalmente lo que produce y los conocimientos que adquiere para esa producción. Por eso nos preocupa y nos ocupa la economía de la ciudad. Venimos sosteniendo hace tiempo que es necesario cambiar la matriz económica de la ciudad. Paraná no puede reducirse a ser una sociedad de servicios no productivos. Esto es solamente empleo público, comercio. Por eso insistimos desde siempre en el desarrollo del turismo, del cordón frutícola, de la producción industrial, el desarrollo de servicios, especialmente la industria del conocimiento. El empleo es la mejor acción inclusiva. Un hombre con empleo no necesita pedir asistencia. Constituye un ser íntegro, no susceptible de ser manipulado o de vasallaje. A partir del empleo genuino, el hombre gana la libertad de ser reconocido por el valor de su trabajo. Puede mejorar su condición de vida a través del mérito y el esfuerzo individual. Tener trabajo es tener dignidad y posibilidad para desarrollar todo nuestro potencial. Por eso hemos recuperado el parque hortícola en el vivero municipal, así creamos ya hace 2 años la Agencia de Agricultura Familiar o Periurbana, y yo invito a que lo vayan a ver para que puedan palpar las inversiones que se están haciendo
en toda la cuestión frutihortícola y en invernaderos. El Mercado Sur es una obra prácticamente terminada y así podremos comercializar alimentación sana del productor directamente al consumidor. También en el parque hortícola generamos una feria que reduce la cadena de comercialización, contribuyendo a la formación de precios, y esto lo traducimos en un programa que se llama El Mercado en tu Barrio y que recorre las distintas vecinales de la ciudad. Mediante convenio con el INTA hemos fortalecido el programa Pro Huerta, promocionando las huertas comunitarias y familiares. Y me voy a detener en el parque industrial. Los paranaenses tenemos el parque industrial más importante de la provincia, con 63 empresas y 4.000 puestos directos. A partir de un convenio con Redengas, se finalizó la construcción de la nueva planta reductora de gas, lo que va a permitir tener red en todo el parque y en los barrios aledaños. Hemos recuperado parcelas, en su momento adjudicadas a empresas que nunca invirtieron, y ya la hemos adjudicado a nuevos emprendimientos. El cuello de botella es tener más tierra en el parque industrial. Por eso el gran desafío de nuestra gestión es lograr incorporar nuevas hectáreas para todas las industrias que quieran radicarse en nuestra Paraná. Hablamos del parque hortícola, del parque industrial, pero no le podemos dar la espalda a la sociedad del conocimiento. ¿De qué estamos hablando? De servicios basados en el conocimiento para aumentar la productividad y el crecimiento global de la economía paranaense. Estos productos son fácilmente exportables. Estamos hablando del parque científico-tecnológico de la ciudad de Paraná. Los sectores científico-tecnológicos cada vez ganan más espacio en la economía mundial, hoy representan el 14% de empleo en la Argentina. Son empresas de base científica. Paraná cuenta con muchas de ellas, tanto en la producción de software, de medicamentos y de servicios especializados. Estas empresas conforman en Paraná el grupo que se llama el Polo Tecnológico y que nos acompañan en la gesta de la construcción del Parque Tecnológico. No quiero cerrar este capítulo sin poner en conocimiento que he propuesto que tanto el Parque Industrial como el Parque Tecnológico a crearse no esté el municipio solo, sino que estén integrados y conducidos de manera tripartita por el gobierno de la provincia y por las empresas privadas. Esto ha sido aceptado por el señor gobernador, estamos trabajando al respecto, por eso el 13 de septiembre del año pasado firmamos un convenio de colaboración recíproca entre el municipio, el gobierno provincial y el polo tecnológico para impulsar la creación del Parque Científico Tecnológico de la ciudad de Paraná. También desde la producción hemos trabajado fuertemente con los emprendedores. El emprendedurismo en Paraná se ha convertido en una opción laboral que, enmarcado en políticas, programas y herramientas, han sido de gran ayuda para disminuir la problemática del desempleo. Los emprendedores cuentan en Paraná con financiamiento propios de los recursos municipales. El FROPOMEN, el Fondo de Promoción del Empleo, hace poco entregamos más de 2 millones de pesos para 24 emprendedores y ya hemos recibido las solicitudes de 25 emprendedores más que están en la fase final y a los cuales le vamos a entregar créditos por un total de 2 millones y medio de pesos. También creamos el programa Emprendedores Embajadores de Paraná para que los mismos participen en ferias fuera de la ciudad, buscando nuevos espacios de comercialización. También estamos incorporando a los emprendedores, a los trabajadores de la economía social. Este sector es importante porque practica valores como la igualdad, la cooperación, el compromiso con el entorno territorial y la solidaridad. Por último, también estamos creando un grupo de emprendedores de base tecnológica que son financiados por el Gobierno Nacional con los programas PAC Emprendedor y el Fondo Semilla. También queremos que estos emprendedores se transformen en pymes, para eso tenemos el programa Profesionalizando tu Empresa. También quiero destacar el programa de Paraná Responsabilidad Social Empresaria. Muchas empresas de Paraná se han incorporado a su gestión valores como el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sustentable, el uso eficiente de la energía del agua y la reducción de los residuos sólidos. En materia de planeamiento, se encuentra en pleno funcionamiento la Comisión Asesora de Código Urbano y Código de Edificación, representada por allí
por los colegios profesionales, la Cámara de la Construcción, desarrolladores urbanos y concejales. En la misma se está trabajando sobre la modificación al código de edificación a fin de modernizarlo, adecuarlo a los nuevos materiales, exigencias de cocheras, superficies mínimas habitables, entre otros temas. Esta modificación del código de edificación nos importa sobremanera porque el vigente data del año 1961. En este discurso he hablado mucho de obra pública, quizás aburriendo con cifras y denominaciones, pero en cualquier sociedad desarrollada la obra pública es un mínimo porcentaje si tenemos en cuenta la actividad privada en la construcción. Y no creo equivocarme si evaluamos y comparamos la obra pública en la ciudad, y este año seguramente vamos a estar en un récord histórico con lo que está haciendo la nación, la provincia y el municipio en materia de obra pública. Pero decía, la obra pública es apenas un porcentaje de la actividad privada en esta materia, y esta construcción privada genera mucha mano de obra y es motor importante en la economía paranaense. Durante el año pasado se han tramitado factibilidades y proyectos de urbanización abarcando 63 hectáreas que incorporan a la trama urbana casi 1.563 nuevos lotes, en los cuales en obras por terceros solamente ya se han pavimentado casi 300 cuadras en estos emprendimientos. En materia de edificación se otorgaron 47 factibilidades para nuevas obras y 250 permisos para construcción de nuevas superficies del orden de 140.000 metros cuadrados. Esta dinámica de una ciudad en desarrollo nos obliga a continuar y profundizar la planificación. Entiendo también que es tiempo y hora de establecer nuevas normas y mecanismos que regulen el volumen de edificación en algunas zonas de la ciudad, como por ejemplo la zona aledaña al Parque Urquiza, atendiendo a lógicas demandas de los vecinos. Un símbolo de estas inversiones privadas es el shopping que se está haciendo en la que fuera la fábrica de fósforo de la ciudad, con un estacionamiento subterráneo para 400 autos y conservando el patrimonio histórico de la torre de agua, la chimenea y los galpones que tienen más de un siglo. Quiero aquí agradecer a los tres bloques que integran el Consejo Deliberante, porque ha sido un año de intenso trabajo legislativo, y agradecerle los apoyos, pero también las críticas y las observaciones, porque nos permiten corregir errores. Créanme que estoy muy atento a las críticas, porque lo bueno es poder, si son ciertas, arreglarlas cuanto antes y corregir rumbos y evitar deficiencias. Lo triste es cuando uno se da cuenta de los errores cuando ya se fue de la gestión. Muchas veces el hombre común descree de la actividad legislativa, pero yo les agradezco y los felicito porque ha sido un trabajo muy grande el legislativo este año, así que muchas gracias. En este mensaje he hablado de hechos reales y tangibles, de obras y servicios y acciones realizadas en marcha o en proceso de licitación. Nadie detendrá lo que estamos haciendo. Este año será un año de realizaciones y de debate. Realizaciones no exentas de debate, lo que es muy bueno. Lo que debemos es seguir cambiando la cultura política de la violencia, de la difamación del otro porque no piensa como uno. Eso no es debate, eso es poner palos en la rueda. Por eso quiero anunciarles, a mí me gusta siempre hablar cuando las cosas están concretadas, solicitadas, pero también quiero enumerarles los desafíos que tenemos en nuestra planificación y que hay que abordarlos en la ciudad de Paraná: una nueva terminal de ómnibus, la protección estatal a las más de 500 hectáreas de bañado en la zona de Bajada Grande, en la zona oeste de la ciudad, la refuncionalización de los terrenos del Estado Nacional como el Ejército, la reformulación de la zona portuaria, el espacio del ex hipódromo, y también los debates que se vienen: el nuevo código de edificación, un nuevo código de planeamiento y la autonomía municipal. Autonomía municipal porque los paranaenses no solamente tenemos derecho a elegir
quienes nos gobiernan si no tenemos derecho a elaborar un orden jurídico al cual someternos. Porque, en definitiva, queremos transformar en Paraná no solo con la obra pública y con los servicios, sino también con las ideas y los valores. Las ideas y los valores son las palancas que mueven el mundo. Por eso, hoy hice referencia a la reforma universitaria, un hecho de repercusión mundial, y quiero reflexionar sobre aquella gesta de los estudiantes argentinos. Ese grupo de jóvenes revolucionó las viejas estructuras universitarias, lograron que la universidad no fuera la preparación de las castas oligárquicas, sino que abrieron la universidad de par en par para que entrara el pueblo. La novela Mi hijo el doctor testimonia lo que fue que el hijo del obrero pudiera entrar a la universidad. Aquellos estudiantes lo hicieron y lo escribieron. Aquel manifiesto liminar de junio del 18 en pluma de Deodoro Roca y otros hombres y estudiantes de aquella época decía: hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que tenemos son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos, la resonancia del corazón nos los advierte. Estamos pisando una revolución, estamos viviendo una hora americana. Estos ideales están intactos y los queremos para Paraná. Son los ideales de la libertad, la participación, la autonomía y la igualdad, en unión y construyendo consenso, para que si alguien viene a dividirnos, entre todos digamos: ahora no, ahora todos, ahora juntos, ahora Paraná. Muchas gracias. Bueno, como al inicio dijimos, este es un acto formal, no solemne, pero es un acto formal. Así que, habiendo culminado la tarea del intendente de darnos este extenso informe de gestión, y siendo las, secretario, 20 y 51 horas, no habiendo más asuntos que tratar, y agradeciendo a todos por su presencia, damos por finalizada la presente sesión. Muy bien, muchas gracias y nos reencontramos el 1 de marzo del 2019. Muchas gracias, tengan buenas noches.